Los saludo con gran respeto y cariño. Me gustaría que tuvieran a la mano todos Segunda Tesalonicenses capítulo número 2. Atentos, Segunda Tesalonicenses capítulo 2 y el Evangelio, capítulo 3, perdón, sí, Segunda Tesalonicenses capítulo 3 y el Evangelio precioso que hoy vamos a meditar de Mateo 23, 27. Ahí, ténganlo listo, ya cuando lleguemos al Evangelio ustedes lo abren y estudiamos, escuchamos y estudiamos juntos, porque a la iglesia venimos a aprender la Biblia, la palabra de Dios, y afuera nos tiene que incentivar esto para practicar. Esto es bien importante en la vida de un cristiano. Un cristiano que viene a la iglesia, pero nomás viene a calentar las bancas y allá afuera no practica, es un católico insípido. No sirve prácticamente, ¿no? Se tiene que ver allá afuera reflejados los frutos de nuestro crecimiento a nivel espiritual. Vamos a orar hoy, mis hermanos, por la comunidad presencial, por cada uno de ustedes y sus necesidades, por la comunidad virtual, todos los que siguen la misa todos los días y que comentan algo, los que le dan like o que comparten. Gracias también por esa actitud que tienen de apertura. Dejen correr los comentarios, los anuncios. También con eso estamos contribuyendo en algo a que el canal siga creciendo. Y también me da mucho gusto saber de aquellos que me dicen: estoy aprendiendo de la Biblia, Padre, gracias, gracias porque me está ayudando. ¡Qué bueno! Mientras que los de adentro a veces no quieren aprovechar, los de afuera están creciendo. Bueno, así es. Es como se dice, los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. Se cumple el Evangelio. Así que ánimo a ustedes también, los de acá, presencialmente los tres que traen la Biblia. Bueno, ustedes son los que también me motivan a seguir adelante. Echémosle ganas, pues. Pido hoy por los migrantes, por los enfermos, por los que están encarcelados injustamente, por los que sufren por la depresión, los que traen penas en el corazón y en el alma y no saben cómo hacerle. Esa intención que ahora tienes, por favor, ¿serías tan amable de ponerlo conmigo en el altar de Dios? Póngalo ahí, con su mente, en el altar de Dios. Prontamente voy a hacer otra rifa, mis hermanos, para ayudar a los sacerdotes del decanato de acá de Telolhuapan. Yo voy a ayudar. Tenemos que pagar una cantidad bien fuerte de dinero cada año, 42 mil pesos que tenemos que pagar cada sacerdote. Y pues entre todos vamos a hacer una rifa y vamos a ayudarnos. Yo voy a encabezar esto y pues hay que ayudar. Así como estamos ayudando en lo espiritual, también en lo material. Ya empezamos a trabajar en el arreglo de acá, de nuestra iglesia de Acatlán. Ahí está todo el material, piedra, arena, ya vieron ustedes, cemento, hierro, ¿qué les parece? Pero no se olviden que todos le tenemos que entrar. Cada quien vaya pensando y diga: Padre, yo puedo dar esta ayudita también. Cada quien con un granito de arena, construimos un montón de cosas. La iglesia de Chichimecapa ya va, ya echamos el piso. ¡Ay, qué bonito! Hay que trabajar, porque el que no trabaja es bueno que no coma. ¡Ay! Y dígalo conmigo: el que no trabaja es bueno que no coma. ¡Híjole! Algunos de ustedes se van a empachar. ¿Que no trabaja? ¡Híjoles! No, y aquí todos trabajan, todos le echamos ganas, y eso es lo bonito.
Ánimo pues a todos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Y damos perdón a Dios por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso. Palabras, obras y omisión. Por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante de Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Renueva, Señor, en tu iglesia el espíritu que infundiste en el obispo San Agustín, para que llenos de ese mismo espíritu tengamos sed solamente de ti, fuente de la verdadera sabiduría, y te busquemos como autor del amor verdadero. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hoy celebramos a San Agustín, un gran hombre, un gran santo, una mente lúcida, una cosa bellísima. En materia de doctrina, hijos. En unos instantes también vamos a hablar de él. Adelante. De la segunda carta del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses. Hermanos, les mando en nombre del Señor Jesucristo que se aparten de todo hermano que viva ociosamente y no según la enseñanza de mí, que de mí han recibido. Ya saben cómo deben vivir para imitar mi ejemplo, puesto que cuando estuve entre ustedes supe ganarme la vida y no dependí de nadie para comer. Antes bien, de día y de noche trabajé hasta agotarme para no serles gravoso y no porque no tuviera yo derecho a pedirles el sustento, sino para darles un ejemplo que imitar. Así, cuando estaba entre ustedes, les decía una y otra vez, el que no quiera trabajar, que no coma. Que el Señor de la paz les conceda su paz siempre y en todo. Que el Señor esté con todos ustedes. Este saludo es de mi puño y letra. Así firmo yo, Pablo. En todas mis cartas está mi letra. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Palabra de Dios. Dichoso el que teme al Señor. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerá del fruto de su trabajo, será dichoso, le irá bien. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sión, que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida.
En aquel que cumple la palabra de Cristo, el amor de Dios ha llegado a su plenitud. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Anuncio del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Mateo 23, 27. En aquel tiempo Jesús dijo a los escribas y fariseos: ¡Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas! Porque son semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera parecen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos y podredumbre. Así también ustedes, por fuera parecen justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. ¡Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas! Porque les construyen sepulcros a los profetas y adornan las tumbas de los justos y dicen: si hubiéramos vivido en tiempo de nuestros padres, nosotros no habríamos sido cómplices de ellos en el asesinato de los profetas. Con esto ustedes están reconociendo que son hijos de los asesinos de los profetas. Terminen, pues, de hacer lo que sus padres comenzaron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, amárrense los calcetines y apriétense los cinturones, porque hoy se va a poner bueno el asuntico. Saludo a todos ustedes que nos ven en diferentes países del mundo, a los que nos ven en diferentes estados de la República Mexicana, a los que nos ven en varios estados de la Unión Americana y a todos los de buen corazón que escuchan la palabra de Dios todos los días y que a la luz de ella van creciendo espiritualmente. Vamos juntos creciendo espiritualmente. Con el corazón, muchas gracias a todos los que comentan algo para motivarnos. Y de verdad, sus comentarios son fundamentales. Sobre todo aquellos comentarios que dicen que están aprendiendo y también que nos animan a seguir a nosotros adelante. Bendiciones. Jesucristo no andaba con cuentos ni con rodeos. Yo pienso que esta es una cosa muy grande y muy bella que hoy tenemos que rescatar los pastores de la iglesia, sobre todo los sacerdotes. Hablar sin miedo, sin tapujos, sin pelos en la lengua, lo que es verdad, lo que es recta doctrina, como en este caso que tenemos nosotros a la mano, la Sagrada Escritura. Es un honor para mí hablarles de este libro, que su servidor no viene a hablarles de novelas, ni de política, ni de fábulas, sino del Evangelio bendito de Dios. El apóstol Pablo tenía un gran cariño por una comunidad, y por todas, pero por la comunidad de Tesalónica. ¿Cómo se llamaba ese pueblo? Tesalónica. Así como si hoy dijéramos Acatlán. Quería mucho
a esa comunidad, porque iban creciendo. Él veía su fervor, él veía su entrega, él veía cómo la gente se estaba convirtiendo y pensaba diferente y actuaba diferente. Por eso Pablo se sentía orgulloso de ellos. Se lo dice en el capítulo número 1 de Tesalonicenses. Porque veía que algunas señoras y algunas chamacas eran bien bailadoras y ahora ya se están retirando de esas cosas. Están empezando a convertir, pues son verdaderamente cristianas, católicas, no paganitas. Una señora que antes era muy chismosita y criticaba mucho de la comadre y la vecinita, y ahora ya cierra la nariz y dice, yo no voy a hablar mal del otro. Ah, veía los cambios. Un señor que era bien, bien tremendillo, viciosito, y dejó la botella y empezó a caminar según Dios, y por eso Pablo decía, me siento orgulloso de ti. Una persona que era muy odiosa o tenía un odio contra alguien y decidía, ya voy a perdonar a esa persona que me hizo mal. Y entonces esta gente entraba en una nueva manera de pensar. Y por eso Pablo decía, me siento orgulloso al verlos. ¿Qué pensaría Pablo si hoy viniera a Catlán de la Cruz y los viera a ustedes? ¿Creen que se sentiría orgulloso de ustedes? Yo creo que sí. De la mayoría de ustedes. De la mayoría de ustedes también que están escuchando ahora a través de las pantallas. Porque están creciendo espiritualmente y eso es hermoso. Entonces resulta que hubo una pequeña confusión con el pueblo de Tesalónica. Porque ellos llegaron a pensar que ya venía el fin del mundo. Y entonces sucedía que en la comunidad habían unos que decían, pues ya viene el fin del mundo, ¿para qué trabajar? Y cuando de pronto vieron que no llegaba el fin del mundo, comenzaron a robar y no trabajaban, comenzaron a hacer cosas chuecas y estaban, dice la Biblia hoy, de ociosos. Y no hay nada más triste que un católico ocioso. Queridos hermanos, esa palabra ocioso quiere decir aquel que se la vive sin hacer nada. Miren, yo les animo, hijos, yo les animo. No vayamos a cruzar los brazos. Pablo les está hablando claro y les dice, yo he trabajado y les he dado ejemplo. Que ese ejemplo nos sirva a nosotros y admiro. Por ejemplo, ayer que vine acá, admiro a Yantier, ¿cuándo fue que vine? Les dije, vamos a empezar ya a escombrar allá abajo. Y algunos caballeros de ustedes, valientes, ahí estaban echándole ganas al trabajo. Y yo sé quiénes son, porque una mirada me basta. Una miradita nomás, una miradita. Ya sé quién eres. Y trabajan y le están echando ganas. Pero hay algunos que son ociosos. Nunca ayudan en nada para la iglesia. Les dicen, vamos a hacer esto. Nada. Ellos nomás su milpita, nomás su trabajito, su mundito, su cocinita y su pancita. Engordando para el día de la matanza. Pero ¿qué tal cuando nosotros tenemos una actitud de trabajadores, hijos? A mí me da mucho gusto decirles y no vengo a presumirles de nada. Pero quiero decirles que trabajo tanto en el área espiritual como en el área material. Ya le echamos la impermeabilización aquí arriba del techo, ¿sí o no? Estamos trabajando. Ahorita vamos a arreglar la barda y después vamos a arreglar lo que está chueco en toda la iglesia y después la vamos a pintar bien bonita si Dios quiere. Y estoy ahí abajo en Chichimecapa terminando de hacer una iglesia, ya casi unos cuantos, un mes más, alguna cosa, la vamos a inaugurar. Y cuando hay que ayudar a alguien y yo puedo, yo le echo una mano. Cuando voy a visitar a los enfermos, yo les llevo el sacramento. Y hay veces hay unos enfermos que la familia dice, padre, le doy algo para su gasolina, tú no te preocupes. Yo voy a ver cómo le hago, no te preocupes. Y al contrario, yo, si puedo, le dejo una ofrendita. De lo que me dan en Acatlán, pues va. Yo soy como Chucho el Roto. Chucho el Roto le robaba a los ricos para darle a los pobres. No, yo no le robo a nadie. No van a decir que el padre anda robando. No. De lo que la gente a veces me da y me dice, padre, le doy esto para su refresquito. Ah, muchas gracias. Cuando veo a alguien que lo necesita, le digo, tenga,
si yo puedo. Y quiero decirles que yo no tengo sueldo semanal. No, ni pienso en eso. Como aquí y allá, donde la gente de buen corazón como ustedes me regalan un taquito y trabajo. Yo quiero pensar que trabajo, ¿no? Yo aquí echándome flores y ustedes más tienen cura huevón. No hace nada. Bueno, pero ya que Dios me juzgue. Entonces a los ociosos, vean lo que hoy le dice la palabra de Dios. Ténganla a la mano entonces, 2 Tesalonicenses capítulo 3. Por favor, hijos, 2 Tesalonicenses capítulo número 3, versos 6 al 10. Primero, 6 al 10. Y luego, y 16 al 18. Cuando aparezca un punto, quiere decir y. Se lee así, miren. 2 Tesalonicenses 3, 6, rayita, quiere decir al 10. Y luego hay un punto. Ese punto quiere decir y luego hay otros versículos, 16 al 18. Ahí está. Pero lo que hoy vamos a aprender está en 2 Tesalonicenses 3, 12. Va, lo aprendemos y ya. Bien fácil como vamos a aprender hoy. 2 Tesalonicenses 3, 12. Vamos a ver. 2 Tesalonicenses 3, 12. 2 Tesalonicenses 3, vamos a ver, ¿cómo se llama ese libro? Tesalonicenses. Pero es primera y segunda Tesalonicenses. Ahora vamos a poner 2 Tesalonicenses 3, 12. Así dice: el que no trabaja es bueno que no coma. Bien fácil, bien fácil. 2 Tesalonicenses 3, 12. 2 Tesalonicenses 3, 12. ¿Va? Apúntelo. 2 Tesalonicenses 3, 12. Porque a algunos de ustedes les hace falta eso. Sobre todo a las mamás que son mamás y los papás que son sobreprotectores. Ahí tienen en su casa un holgazán que no trabaja. Ahí lo tienen de mantenido. Y algunos se van a quejar. Ay, es que se porta muy mal mi niño. Hace unos días llegó una señora y dice: ay, padre, ¿podría hacer una oración por mi niño? Ay, pero la señora ya tenía como 60 años. Y yo, ¿su niño? No creo que tenga un niño esta señora, chiquitito. Será su nieto, ¿no? No, sí, mi niño. ¿Y cuántos años tiene su niño? 40 años. ¡Ay, Dios mío santo! Imagínese, ya lo tiene de araganzote en la casa, bien borrachote, y todavía le da de comer. Pobrecito, mi niño, sáquelo a patadas de su casa. Aplíquele. 2 Tesalonicenses 3, 12. 2 Tesalonicenses 3, 12. 2 Tesalonicenses. Así le van a decir a ese araganzote que tienen en su casa, holgazanote, ociosote que tienen en su casa. Manda a decir el padre. 2 Tesalonicenses 3, 12. El que no trabaja es bueno que no coma. Ya no les está gustando eso, ¿va? 2 Tesalonicenses 3, el que no trabaja es bueno que no coma. Sin miedo, díganlo. 2 Tesalonicenses 3, 12, como dice: el que no trabaja. Por eso es que los que andan robando no quieren trabajar, nomás andan robando. Que se mueran del hambre, qué cosa. Que trabajen para ganarse el pan con el sudor de su frente y no con el sudor del de enfrente. No se vale comer robando, sin hacer nada, y nada más como un bicho carcomiendo. No debemos de ser así, católicos. Esto nos tiene que animar a echarle muchas ganas, a trabajar con ahínco. Escuchen ustedes. Terminamos ya. Hermanos, les mando en nombre del Señor Jesucristo que se aparten de todo hermano que viva ociosamente. Sí. Apártense de los haraganes, de los que no quieren hacer nada. Ustedes digan: pues tú no harás nada, pero yo sí. Ay, sácate, sácate. Es un estorbo el que no quiere hacer nada. Por eso el dicho aquel: más ayuda el que no
estorba. Y en la iglesia regularmente tenemos muchos que nomás estorban. Nomás vienen a robar oxígeno. Pero no dan nada, no aportan nada para la iglesia. Y quiere comer, pero no da nada. Hay que dar algo, hijos. En lo más sencillo, miren, el padre Efraín va regularmente cada 2-3 meses a surtirse a Chilpancingo de hostias y de vino. Y todavía les sirvo la comida, guiso la comida y les doy el cuerpo de Cristo. Ustedes saben, esas hostias tienen un gasto, no cayeron del cielo. Por eso ustedes dicen, aquí está mi ofrenda, Padre, aquí está mi ofrenda. También en agradecimiento que vine a la Santa Misa. Y qué bueno que ustedes dan su ofrenda. Y este no es el pueblo donde echan en la canastita tornillos, clavos y las coletas que se quitan de acá y ahí los avientan las señoras. ¿Vieran todo lo que tengo que contar yo cuando voy a apagar la luz y el teléfono? Las moneditas, me aparecen tornillos. Ustedes dirán que es mentira, pero si quieren se los traigo. Una bolsita para que no se me vayan a perder. Come, pero no da nada. Escuchen. Que se aparten de todo hermano que viva ociosamente y no según la enseñanza que de mí recibieron. ¿Cuál es la enseñanza? Trabajar. Trabaje, trabaje, no sea ocioso. Trabaje por su propia salvación. Haga algo. Ya saben cómo deben vivir para imitar mi ejemplo. Puesto que cuando estuve entre ustedes, supe ganarme la vida y no dependí de nadie para comer. Antes bien, de día y de noche trabajé hasta agotarme para no serles gravoso. Y no porque no tuviera yo derecho a pedirles el sustento, claro. El que trabaja tiene derecho a su salario. Ah, vamos a ver, díganlo conmigo. El que trabaja tiene derecho. Ustedes son la parroquia a la que me mandaron. Ustedes tienen que mantener el sacerdote, ¿sí o no? Claro. Claro, si no sabían. Pero yo no he andado ahí diciéndoles, no. Al contrario, cuando en la misa, ¿cuánto, padre? Lo que usted quiera dar voluntariamente. Para no ser una carga para ustedes y demostrarles que el sacerdote, este que están viendo, esta chulada, no es un cura dinerero. Y cuando hay dinero, trabajo para mi pueblo. ¿Estamos captando, hijos? Y así todos tenemos que empeñarnos en hacer siempre el bien para los demás. Y con eso nos ganamos una tremenda bendición. Y no somos ociosos. Chambeamos, le buscamos. Le buscamos. ¿Dónde estoy? Y no porque no tuviera yo derecho a pedirles el sustento, sino para darles un ejemplo que imitar. Así, cuando estaba entre ustedes, les decía una y otra vez, el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Es 2 Tesalonicenses 3:12. El que no quiera trabajar, que tampoco coma. 2 Tesalonicenses 3. Ahí está. Queridos hermanos, estas cartas son bien lindas, ¿eh? Nos deben incentivar a nosotros a caminar todos los días sin perder el tiempo. Les animo, hijos, no pierdan el tiempo. En el área material no pierdan el tiempo. Va, cuando haya que descansar, descánsense pues, va. Pero no pierdan el tiempo ahí whatsappeando hasta las 3 de la mañana viendo basura. ¿Qué tanto hace usted en el teléfono perdiendo el tiempo? Yo he visto gente que está, hasta para comer está en el teléfono, ahí está. Un taquito le muerde acá, un poquito le muerde acá y ya está, su teléfono. ¿Será un empresario? ¿Será como yo que tiene que contestar muchos mensajes al día y que ni me queda tiempo? ¿Y tengo que estar al pendiente? Cuando voy a comer, es a comer. El teléfono se avienta ya. No esté usted con él. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué actúa así? Es un vicio malvado eso. Y luego pierde el tiempo viendo una foto que le mandaron. Le da vuelta, le pica aquí, le hace allá. Y yo hay veces que me acerco para ver la gente que está con su teléfono. Ahí está todo el día.
y le mueve aquí. Yo digo, vamos a ver, así medio de chismoso también. A ver, ¿será que ve cosas importantes? No, una bendita foto que le mandó una pulgosita y le da vuelta. 3 horas. Ay, Dios mío. El Facebook, y donde le mandan muchas mentiras, muchos anuncios, y ahí se la pasa horas y horas viendo basura. Amigos, pónganse a trabajar en el área espiritual mejor. En lugar de estar ahí tanto tiempo viendo esas cosas, métase usted a la palabra de Dios y léase un capítulo de la Biblia. No esté de ocioso. Trabaje en lo que le va a construir la propia salvación. Les he dicho, por lo menos 5 minutos al día leer la Biblia. 5 minutos. Y léanse las cartas de Pablo si quieren. Y esa que dice, el que no trabaje es bueno que no coma. Léansela. Hermanos, hay que echarle ganas en la parte material. Trabajemos con esmero, ¿les parece bien? Ustedes que tienen un trabajo ahora, hijos, cuídenlo mucho. No lleguen tarde. Y si llegan tarde, pues díganle al patrón, ¿sabe qué? Me descuenta 100 pesos porque ayer llegué tarde a mi trabajo. Sea honesto, sea justo, no robe, no mienta, sea puntual, sea diligente, sea responsable. Qué bonito es tener un cristiano católico así, que trabaja bien, que no va al trabajo nomás a rasgarse la panza, como los albañiles que cacharon hace unos días, bien dormidotes debajo de un árbol. Llegó el patrón y les dijo, ¿y ustedes qué ondas? Estábamos en la siesta. Pero si pasé hace como 3 horas y ya estaban en la siesta, los corrió del trabajo. Eran de Acatlán. Van a decir que no. Ah, no, no eran de Acatlán, va, no eran de Acatlán. Eran de Guatemala, sus sinvergüenzas. De la Unión Zacapa. Qué vergüenza, imagínense. Así hay que trabajar, pues. Ahí te encargo, ahí tú te das cuenta. El albañil, si se pone a dormir, tú me mandas un mensaje y una foto. Te voy a venir a echar fuego en las patas para que se levante y ponga a trabajar. Echémosle ganas, hijos. Entonces, así como hay que trabajar por la parte material, trabajemos también por la dimensión espiritual. Porque el que no trabaja es bueno que no coma. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, dicen conmigo, Señor Jesús, agradezco hoy por tu palabra, pido que me ayudes a comprenderla, y a luchar todos los días, y a trabajar todos los días, por mi propia salvación. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, amén. Oremos, hermanos, por el Papa Francisco, los obispos, sacerdotes y diáconos, que nunca nos cansemos de anunciar la verdad. Y a Jesucristo, como el único Salvador del mundo, roguemos al Señor por cada uno de nosotros, para que trabajemos duro por nuestra propia salvación. Roguemos al Señor. Oren por mí, mis hermanos, para que no me canse también de trabajar. Bendito sea el Señor. Todos los días está la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana. Para que toda la gente pueda seguirla, los que quieran crecer espiritualmente. Que no me canse de trabajar. Roguemos al Señor. Escucha, Padre eterno, las oraciones que hoy ponemos en tus manos. Si somos dignos de recibir lo que te hemos pedido con fe, todo se nos conceda. En el nombre poderoso de Jesucristo, el Señor. Descansen y preséntenle a Dios sus corazones. Yeah.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y también de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oremos. Señor, al celebrar el memorial de nuestra salvación, imploramos humildemente tu clemencia, a fin de que este sacramento de amor sea para nosotros signo de unidad y vínculo de caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber darte gracias. Es bueno bendecir tu nombre, Padre Santo, de misericordia y de paz, porque has querido que tu Hijo, obediente hasta la muerte de cruz, nos precediera en el camino que nos lleva a ti, término de toda esperanza humana. En la Eucaristía, testamento de su amor, Él se hace comida y bebida espiritual para alimentarnos en nuestro viaje hacia la Pascua eterna. En esta prenda, con esta prenda de la resurrección futura, en la esperanza participamos ya de la mesa gloriosa de tu reino. Y unidos a los ángeles y a los santos, proclamamos el himno de tu gloria. Santo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias
porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a todos los que participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con Papa Francisco, con nuestro obispo José de Jesús y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José y los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, vamos a orar. Pido hoy por cada uno de ustedes, hijos, para que no estén de ociosos en la vida espiritual, que oigan música de Dios, ya dejen esa música pagana, que oigan buenos mensajes en la radio, en la televisión, donde sea, en su celular, y dejen la basura que hay ahí, en el TikTok. Padre nuestro, que estás en el cielo, tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz de mi Señor esté con cada uno de ustedes. Dense fraternalmente la paz. La paz. La paz. Paz, hijos. Él es Jesús. Él siempre trabajó. Por eso nos pide que trabajemos. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. El cuerpo y la sangre
de nuestro Señor Jesucristo, guarden mi alma para la vida eterna. Oremos. Que nuestra participación en la mesa de tu Hijo nos santifique, Señor, para que como miembros de su cuerpo nos transformemos en el mismo Cristo a quien hemos recibido, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Voy a dar la bendición y un aviso muy breve para la comunidad presencial. A ustedes, a donde quiera que se encuentren, gracias por seguir las transmisiones todos los días. Y no olviden, si pueden darnos alguna ayudita, será bienvenida. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan sobre ustedes y permanezcan para siempre. Para servir a Dios y a los demás, pueden irse en paz. A veces terminamos muy cansados el día, pero seguimos trabajando como manda la palabra de Dios. Les deseo a todos un excelente día y una excelente semana. Siéntense, siéntense.